Después de tanto tiempo, tenerte en el programa para mí es una gran satisfacción porque hemos compartido escenarios pues en Arequipa, en diferentes escenarios del Perú. Y lo más importante, me acuerdo de la Sequía Alta, llenos totales, el Colegio Independencia, en el Coliseo Independencia, igual en el Central AUPA. Llenábamos de bote a bote el local y bueno, creo que hay recuerdos de música, de compañerismo. ¿Qué tal, Mari Rosas? Gusto de tenerte en el programa. Buenas noches. Buenas noches, señor Raúl Arquínigo. Buenas noches a todos sus oyentes. Doy gracias a Dios, estamos aquí y estoy contenta, feliz, un poquito emocionada por primera vez, gracias a este bonito canal, un encuentro con Raúl Arquínigo. Amor, Muchísimas gracias. amor, TV Amor, amor, Digital, ¿no es TV cierto? Digital, claro, obviamente. Y agradecerte de todo corazón, señor Raúl, por el espacio brindado. Gracias, de verdad. Muchísimas No, gracias. tu casa cuando gustes, cuando quieras, siempre nosotros estamos para aportar con un granito de arena y darle, creo que, el lugar a nuestros compañeros del arte. Y bueno, pues qué mejor esta pequeña ventanita que de alguna manera llega pues al corazón del pueblo peruano. ¿Qué tal, Mari Rosas? ¿Cómo te ha ido? Ahora más que nada en estos tiempos difíciles de la pandemia que nos paralizó por mucho tiempo, pero igual nosotros creo seguimos, ¿no? Ahí tratando de seguir con lo que nos gusta hacer, hacer música y eso es lo más importante. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal? ¿Qué me cuentas? Ahí bien nomás, gracias a Dios, estamos ya reactivándonos también por allá, por Arequipa, por Sur, ¿no? Nosotros como siempre. Y pues nuestro meta es también entrar por Huancavelica, por Huánuco, por esos lugares. Esa es nuestra meta y tenemos pues tres primicias que donde estamos promocionando, ¿no? Desde ayer estuvimos en ante el señor Briones, de Guitarras Briones. Hoy estamos aquí con usted y pues el agradecimiento infinito. Estamos súper bien, seguimos con lo que nos gusta y queremos llegar a más corazones. No te dio el contagio, no te dio el Sí, COVID, sí, 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 sí. que bueno, fue fuerte, leve, 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 a no, leve no, nomás, sí. gracias a Dios, ¿no? Sí, gracias a Hay Dios. mucha gente que nos ha abandonado, hay compañeros que han partido, nos han tomado la delantera, pero en fin, yo creo que hay que cuidarnos todavía, todavía quedan por seguir un poquito más. Pero lo más importante es que ya podemos retornar a la chamba y mostrarnos ante nuestro público, ante nuestra gente, que siempre gusta pues, de nuestras canciones. Así es bueno hacerle conocer nuestras canciones, nuestros éxitos y pues así de poco a poco entrar a más corazones y pues estamos aquí para ¿Cuántos nosotros años ya haciendo música? más de 15 años, ¿Más de 15? más y ¿Algo más más. parece? En ¿No? Requinto estamos de 2011 No. y ¿En qué año iniciaste con Requinto? en Requinto 2011. ¿Sí? ¿Estás Sí, segura? en Arpa más antes. Yo parece que iniciaste con Requinto allá por 94, 95. A nuestra grabación. Claro, no, yo creo que, no, a mí me consta. Había un grupo que le decían las gatitas del arpa, ¿no es Sí. cierto? Las gatitas del arpa, pero venían de una cantera del Huayno con Requinto. Estaba, que en paz descanse, Virginia. Virginia Paza, ella de Moquegua, y también está pues la Anita. Anita Suyo, ¿no? Una gran compañera de la hermosa tierra de Maca. Saludos cordiales para Anita Suyo, una gran amiga, canta lindo de paso. Y Así es. formaron pues un grupo excepcional junto con Mari Rosas, hacían
Hacían tres voces, ¿no? Tres voces. La primera, la segunda y la tercera voz. Y se escuchaba muy lindo este grupo y particularmente se ganó el corazón del pueblo peruano. Más que nada, en todo el sur del Perú era un furor la gatita del arpa porque hacían show, buena presentación, coreografía, buena voz. Y bueno, pero antes hiciste Huayno con requinto. Sí, hice primero, claro, ¿no? Claro, inicié la primera grabación. Grabé con el señor Jorge Aquino. Ah, ya ves. ¿Con quién? Jorgito Aquino. Ya, y todavía grabó con Jorge Aquino y no se acuerda. ¡Qué ingratitud! ¿No? ¿Ah? ¿Te das cuenta? Ya ve, yo me acuerdo. Bueno, ¿qué tal tu trayecto con el Huayno con requinto? Bien, súper bien. ¿No es cierto? Hasta iniciar con el arpa, ¿no? Sí, sí. Terminamos ahí arpa e iniciamos. ¿Y cuánto tiempo estuvieron con el arpa? 8 años. 8 años, sí. ¿No? Yo me acuerdo pues cuando esto de la corriente de correquinto, de verdad, era todo un furor, estaba Jacqueline Guisado. ¿No? Jacqueline Guisado, Mari Rosas, y bueno, había una cantera de intérpretes. Y bueno, pues llegábamos Wilma Contreras, Raúl Arquínigo, ¿no? En esos tiempos, a Arequipa, la señora María Cuellar. Flor Pereda. ¿No? Flor Pereda, ¿no? Con sus éxitos, ¿no? Y bueno, y de repente apareció la señora. La gran intérprete como es de Yauyos. ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan, chicos? De la gran intérprete de Yauyos por ahí. ¿Doris Ferrer? Doris Ferrer. Aparece Doris Ferrer, claro, no entró en Arequipa como debe de ser, pero ya estaba, ¿no? Por el Cusco. Y bueno, luego aparece Avencia Mesa, aparece seguidamente. La gran figura de Dina Paucar, Sonia Morales, y opacaron al Huayno con requinto, dejaron por el piso. ¿Me acuerdo? Sí. Entonces, la gatita del arpa decidieron unir sus voces y hacer, pues, la gatita algo diferente. ¿No es cierto? ¿No? Sí. La gatita del arpa. Yo fui el único que no me cambié de camiseta. hasta hoy en día. Y sí. Bueno, pues. Son historias, momentos vividos y bueno, pues Mari Rosas, ahora, ¿qué estamos preparando? ¿Cuáles son tus éxitos, tus temas? Tenemos 3 temas, como le decía, estamos promocionando, hemos venido a Capital para poder hacerle gustar a nuestro público maravilloso, ¿no? Claro. Y pues no queremos regresar pues así sin hacerlo gustar, ¿no? Para este lado, para el norte, ¿no? Queremos entrar también a Huancavelica, claro, varias veces fuimos, pero no seguido, ¿no? Queremos más entrar, pues, ¿no? Por eso estamos claro, aquí para no poder. Claro, no solo Arequipa es el Perú, no claro. Solo el Cusco. También tenemos a Tacna, Arequipa, Cajamarca, Huánuco, el centro del Perú. Es amplio para poder llegar y bueno, pues lo importante, este es el camino para poder ingresar al pueblo de la gente, al corazón de la gente. Así es, señor Raulito. Bueno, no me digas señor porque estamos acá y conversando entre compañeros, nos conocemos añísimos. Así ¿no? es. Y bueno, pues el público te quiere escuchar. ¿Algún tema que me has traído para poder acá con los aguantadores del escenario? Anuncia el nombre es. De tu grupo. Los Maravillosos, ¿no? Los Maravillosos con Amor. Los Maravillosos de Tacna. No, perdón. Los Maravillosos con Amor. ¿Ah? Hoy día Los Maravillosos parchados, como por ahí alguien decía, con los mafiosos del escenario. Gustavo Figueroa. Lo conozco a Paul Campos. Bueno, en la guitarra al chico más serio, más alegre. Jaimito Quispe. Jaimito Quispe. Gusto de conocerte, jovencito. Y por acá con el bajo electrónico. Wilson. Wilson Benítez.
Sí vino. No, Wilson Benítez es un intérprete cajamarquino, canta bonito. Dicho de paso, el día 3 de este mes de abril estaremos en Trujillo con Wilson Benítez compartiendo escenario. Bueno, nos vamos a nuestro set, Mari Rosas, para que nos cantes el tema. ¿Cómo te va con ella? ¿Ah? ¿Cómo te va con ella? Ah, ¿cómo te va con ella? ¿Cómo te va con ella, Paul Campos? A ver, chicos. ¿Ah? ¿Cómo te va con ellas? Maestro, marcamos, por favor, y a nuestro sed. Marido, regálanos esa canción para Super Encuentro con Raúl Erquínigo. Y bueno, muchas gracias por ahí a la página que nos acompaña. Parece que está Requinto Peruano de Efraín... Toledano. Todelano. Efraín Uturi Todelano, es así es, ¿no? Y bueno, pues, marcamos, maestro, por favor. ¿Cómo te va con él o cómo te va con ella? Con ella. Ah, así es. ¿Cómo te va con ella? Ah, con ella la cosa. Este acá. Thank you.
Dios. Gusto de escucharte y qué linda canción. ¿A quién le pertenece este tema? Esta canción hicimos en la segunda producción, viene con el gran Arturo Pacheco. Ah, con Arturo Pacheco, ¿no? O sea, la letra es del maestro Arturo Pacheco. Así es. Saludito para don Arturo, que debe estar por ahí también, sapeando la programación. Y bueno, un bonito tema, de verdad. Particularmente me encanta, me gusta. Y seguro que te ha traído también buenos éxitos por ahí, donde has llegado, ¿no? Un tema que tiene... ¿Cómo te va con él? Ahí bien nomás, más o menos. Bien nomás, sí, más o menos. Desde el, bien, él me atiende mejor... No, él besa mejor, me compra mi ropa mejor, él lo hace mejor. ¿Cómo es la cosa? Cuéntame, a ver. Más o menos por ahí va. Ah, más o menos por ahí va. Que Gustavo Espigo se ríe, ¿cómo hacer esas cosas? Sí, pregúntale a Paul, pues Paul sabe esas cosas. Él está pues sí, al sí, día. Paul sabe, Paul sabe. Paul sabe esas cositas a veces. Y bueno... muchas gracias a todos los seguidores del programa. Nos están escribiendo por ahí. Dice, bonito canta, qué bonita canción, Mari Rosas. Mari Rosas, ¿de qué lugar del país es exactamente? Yo soy de la provincia de Canas, distrito de Culturcanqui, del departamento, ¿no?, de Cusco. Ah, de la capital, ¿no? De Culturcanqui, Canas. Claro, caneña. No sabía que eras caneña. No, soy buena caneña. Ah, qué buena caneña. No, cariñosa. De buena caneña. Dice que las caneñas son bravas, ¿no? ¿O no? Sí, así sí, es cuando... Sí, un carácter, pero ya no, ya. No tanto. No tanto, o suavecita. Suavecita. Suavecita, nos gusta con cariño. Con cariño. Con cariño, con calma. Nosotros no mandamos, señor Raúl, claro. Amigo. Nosotros nos obedecemos. ¿Cómo es que te comenzó a gustar este estilo musical? Como he nacido en Requinto, siempre no le admiré a usted, a la señora China, a todos los que... Los que en esos tiempos llegaban por allá, por todo lo alto, ¿no? Sí, bonito. ¿Se acuerda de la Central AUPA cuando reventaba los eventos? Pues Central AUPA no era pues antes, ¿no? No, había pero otro el, local. Colegio Independencia... Pero se trasladaba, no había como ahora. Claro, no, ahora ya. Tú sabes que los tiempos cambian y bueno, pues antes era más difícil hacer eventos, no tenía las radios que habían. No había. Que proliferaban por todas partes. Así es. Las redes sociales, locales por todas partes, promotores al escoger, porque ahora todos son promotores. Todo el mundo y se convierten en corporación, ¿no? Así es. Imagínate, ¿no? Y bueno, creo que de alguna manera nos da chamba, nos da trabajo y qué bien por ellos también que los promotores apuesten por los artistas, por promover nuestro folclore, eso también yo creo que vale la pena reconocer. Igual también nosotros, no solamente era pues la UPA, sino el Colegio Independencia, ¿se acuerda como cantaba la gradería? Se lleno llenaba total. Toitita la gradería. ¿Había ahí cuánto? 4.000 personas. Así es, o sea, en Acequialte igual. Claro, igual a Sufral. Claro, en el Colegio Independencia también. O en el Coliseo, ahí Coliseo le llamamos, que está en la parte más abajito, que era más pequeño, con sus graderías al frente. Ah, Coliseo Municipal. Claro. Así, ¿no? Sí. No, el Coliseo Municipal es en la calle Tristán. Cuando yo le conocí a usted. Claro, sí, por supuesto. En la Pampa Inalámbrica, el Estadio Huracán. Ah, el Estadio Huracán, también Independencia, sí, bueno. Sí, claro, sí, se hacía eventos por todas partes. En el Estadio La Sequía Alta también.
¿no es cierto? Sí, buenos tiempos, de verdad. Un saludo cordialísimo para toda la familia en Arequipa, en el Cusco también, a los hermanos de Tacna, a la gente cajamarquina que ama nuestro huayno con requinto, igual a la gente huanuqueña, a los serreños también, Mari. Vaya pues el saludo cordialísimo a la gente del centro del Perú, que en este momento nos viene apoyando, compartiendo la programación. El plato típico que más le gusta, a ver. ¿De Cusco? No sé, pues lo que más le gusta. A mí me gusta la rica lechonada. Ah, la rica lechonada. Así es. Con su chuñito. Con su chuño blanco o sino con chuño negro también. Ah, con es su, riquísimo. Con su chuño negro. Y su chucuta. Ah, con su chucuta, ¿no? En Arequipa es en Yatán. Claro, en Arequipa es Yatán. Claro, Yatán. Sí. ¿Y el plato de bandera de Arequipa? Ah, lomito saltado. No, el rocoto relleno a la crema. El cuy también, ¿no? A la crema. Ah, bueno, el cuy chactado, ¿no? El cuy chactado. Ah, no, pero su plato de bandera también es los lunes. El lunes es chairito. No, el arequipeño neto. Ah, el arequipeño. ¿Cómo le dicen el lunes? Los lunes los arequipeños se comen un platito con su pancito de chanchito. Los, es. No es lunes, domingos, adobo. El adobito. Domingo pues, es domingo. Claro, los domingos, ¿no? Los domingos. No, el adobito arequipeño. Sí, riquísimo. Es un desayuno infaltable. Todos los saludos para toda la gente arequipeña y para todos los hermanos que siempre comparten la programación. ¿Qué tal si hacemos otro temita musical antes de conversar con los músicos? ¿De dónde me ha sacado a este caballerito que es tan serio? ¿Está nervioso o es que...? ¿O así eres? Así, mucho así, habla, mucho así, habla. Así la mujer te va a botar rápido de la casa. Claro, ¿a qué habré venido? ¿Así? Ah, ya, pero conmigo no. ¿Así? Ah, bueno, pues, el siguiente tema musical, por favor. Espejito mentiroso. Ah, otro exitazo que nos ha llevado. En tu primera grabación, ¿verdad? Sí, primera grabación. En tu primera grabación. Ah, ¿antes que hacía música con arpa o después? Después de arpa. Ah, después, ¿no es cierto? Entonces no es la primera. La segunda, ¿no? La segunda grabación. Sí. Espejito mentiroso, señores, para Super Encuentro con Raúl Arquín. Márcate, maestro, por favor. Eso es. Espejito mentiroso. Para todos los mentirosos. Así como Mari Rosas, mentirosa. Falsa. De vez en cuando. De vez en cuando es bueno mentir. Es un cáncer, pero
bonito mentiroso. Otro bonito, bonito tema en la voz inconfundible de nuestra amiga Mari Rosas. Mari Rosas, la gente por acá nos está escribiendo. Camila Silva nos dice saludos desde la provincia de Condesuyos, Arequipa, ¿no es cierto? Ispacas, Yanaquiwa, Charco. Charco, ¿no? Lindos recuerdos, ¿no? Ispacas, claro, toda la noche se baila. Salamanca, la gente de Chuquibamba. Sí. Son gente que ama nuestra música. Con requinto. También está José Aquino, Chique, saludos de la tierra hermosa de Cajabamba. Eso queda allá en el norte por Cajamarca, de la tierra del Condebamba. También lo hice la gente de Cauday, a la familia Aquino, para Milka Silva, Percy Vilca López, a la gente de Ayacucho, también gustan el huayno con requinto. Así es. Igual Javier Sisa, buena Mari, ¿no dice? ¿Lo conoces? No. A ver, saluda a la gente por ahí. José Aquino, saludos de Cajabamba. Cauday para familia Aquino Chiques. ¿Ah? Ahí está también Percy Vilca López, López, y también Lidia Caguana. La gente de Espinara, saludos para la gente de Espinara, Mari Maricita, Taipe. Hay amigos que están pues sintonizándonos y que compartan, pues, ¿no? Que compartan. Compartan, chicos, compartan amigos. Y también saludos para la gente linda de Moquegua. Tiene mucho futuro. Gracias, chicos. Por ahí está también a Raúl, a Raulito Turoconza, y también Javier Sisa. Para Héctor Gine Huerta, saludos para la gente de Huaraz, a mis paisanos del Callejón de Huaylas, Ancash. Saludos cordiales a la familia Gines. Para John Casanin Ríos, saludos desde Moquegua, Ubinas y Chuña. No sé, ¿cómo no recordar Ichuña? ¿Dónde? ¿Cuántas veces se fue a Ubinas? Ubinas, varias veces, ¿no? Varias veces, ¿no? Ichuña también. A su fiesta patronal, a sus aniversarios. Claro, matrimonios. Y a Ichuña igual. Ichuña ya es mi caserita. Ahí ya tiene la familia también, pues, ¿no? Sí, una vez nos encontramos por ahí. Ichuña, fue sí, Ichuña. Sí, pues, bonito recuerdo. Bueno, también saludos a nuestro auspiciador Lirsa Robles. Para la señora Mari Rosa, dice, tiene mucho futuro. ¿Qué futuro? Un montón, ¿no? Para Robert Conde Suárez, Aquilino Saico Chara, saludo desde Espinar, Cusco, a la familia Chara de Espinar, a todos mis huayquichas. Rosita Franco, hermosa canción, saludo desde Arequipa, Solano Rodríguez, igual. Para Néstor Casilla Álvarez. A ver si me prestas tu micrófono, Mari Rosas. Queremos conocer un poquito más de los chicos que en estos tiempos están apostando por el huayno con requinto, por hacer este estilo de música, esta corriente musical. Y bueno, pues, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué novedades? Buenas noches con todos. En primer lugar, ¿cómo es tu nombre, mi querido Huayque? Jaime Quispe. Jaime Quispe, ¿de así qué es lugar del Perú? De Huancavelica. Huancavelica. Ahora hay huancavelicanos. De sobra. Por cantidad, ¿eh? Bastante huancavelicanos. Hoy los ancashinos estamos orgullosos de verdad que nuestro huayno guste casi en todo el Perú, de verdad. Y feliz y contento a los huancavelicanos que aman, sienten, disfrutan y hasta hacen los arreglos, ¿eh? Hacen los arreglos musicales de esta corriente musical que ya se ha exclusivizado de alguna manera en esta manera de interpretar. ¿Qué tal? ¿Qué novedades, mi querido Jaimito Quispe, ¿no? Aquí acompañando a la señora Mari Rosas y agradecer por darme la oportunidad de integrar a su grupo y a seguir trabajando. Por supuesto. ¿Qué tal? ¿Cuántas grabaciones ya? Más o menos por ahí. Por ahí va. Unos ¿con quiénes se ha hecho su producción? Ahí con nuevos valores más que nada. Ya, ¿y por qué un poquito serio o triste o de repente
La enamorada le ha puesto algunos adornitos de repente. ¿Ah? Ah, cuéntanos, Jaimito. ¿Ah? No me hagan recordar. Ah, ya ves, no, mira, ya ves. Yo ya sabía. Ya la estaba superando. qué buena. ¿Qué todo, tal? Todo es show, por si acaso. Mi amor, tranquilo. ¿Qué tal, Jaimito? ¿Cuánto tiempo ya haciendo esta corriente musical? 5 años ya. Cinco años. ¿Esa guitarra que tocas es requinto? Requinto. ¿Requinto es? Pero hay otras que vienen guitarra y lo convierten en requinto. No, pero es una guitarra completa, no es requinto. Bueno, no tengo mucho conocimiento. Pues no, o es requinto. el maestro, a maestra. No, guitarrita convertida en requinto. Claro. En sí, que yo sepa, el requinto es un requinto pequeño, de 10 cuerdas, pero esa es una guitarra convertida ya al requinto, adecuada ya para el estilo. Solamente tiene 10 cuerdas, ¿no? Adecuada. Claro, antes se hacía la guitarra de 8 cuerdas, lo que hacía el maestro Gilguero Huascarán, lo que hacía Chacchaco de Ocros, lo que hacía, ¿no? Era una guitarra en sí menor. Sol sostenido, ¿no? Y se hacía una guitarra especialmente como para los boleros, ¿no? Y hacían los Panchos, los Morunos, los hermanos Castro. Entonces, no es un requinto, es una guitarra con 10 cuerdas. Afinación, maestro Sánchez Cerro. Transportado Sánchez Cerro. A ver, maestro, pásale al maestro. Al maestro. Maestro, ¿es un requinto una guitarra? No, antes se decía, le decíamos la primera guitarra y segunda guitarra. Claro. Si no, la afinación es transportado cochucano. Claro, cochucano. Y eso sí. ¿Pero la guitarra es requinto? No, es no guitarra. Es requinto, es guitarra completa, no. Claro. Sino que nos hemos acostumbrado, el huayno que hacemos, el más llamado huayno con requinto, ya no hacemos huayno con requinto, pues, Mari, ¿o sí? Ya no, pues no es cierto, es una guitarra completa. Claro. bueno, maestro, mi querido que ya no toma nada, cuéntame. Aquí, pues, hermano. Acá. ¿Cómo apareció por acá? Yo vivo al lado de tu casa, bebé. Somos vecinos. Somos vecinos, de verdad. Acompañando a Mari Rosas, un hombre con experiencia. Oh, muy agradecido. Claro. Ya se está poniendo al día. Con los chicos también, porque estos tiempos no todo está hecho, ¿no? Siempre hay cosas por hacer y uno aprende de los menores como también de los mayores. ¿No te parece, Gustavo? Gracias por venir y a seguir haciendo música. Por supuesto. ¿No es cierto? Seguimos. Otro tema musical, pues pásame el micrófono, maestro, rapito, camina por acá. Ahí está Mari Rosa. Otra canción, por favor. Acá, a tu lugar, no te salgas de tu lugar. Ay, sóplale, ¿qué tema es? Está, me hace acordar a mis tiempos. ¿Te acordarás esa nota? Cuando todavía el capotraste era con lápiz, ¿no? Lapicero. Con lápiz todavía, ¿te acuerdas? Amarrar, ¿no? Un lápiz lo amarraba. Oh, ¿en qué nota, che? Bueno, estamos en vivo para Amor TV Digital. Sócrates Venegas, saludo para Echuña, Moquegua, familia Venegas, gracias. Para Mena Lindaura de Paz, saludo Raulito, nos dice desde Puente Piedra, la gente del Cono Norte, muchas gracias también. Virgilio León, saludito para mi hijita Mari Carmen León Curi, su cumpleaños hoy día, felicidades, ¿no es cierto? Para la niñita Mari Carmen León Curi, feliz cumpleaños, felicidades. Ahora te canta Huguito Rodríguez Roque, mi amigo Huguito Rodríguez Roque, en Moquegua. Moqueguano. Claro. Saludos, Huguito. Moqueguano neto, ¿no es cierto? Oh, Huguito, recupérate, hermano, un abrazo para ti. Y cuando nos llames, vamos a ir inmediatamente a estar contigo. Yo creo que todos tenemos momentos difíciles, Hugo. Recupérate, hermano, y saludos de acá de Mari Rosas y de Raúl Arquínigo,
Y de todos los chicos que hoy día estábamos por campos, acá el jovencito. Wilson. Ah, el tigre Wilson. Claro, está bien. Mari, el siguiente tema. Este tema musical con mucho cariño es una primicia para Adela este Pluma. Año 2022. Vete, vete de mi lado. La de la pluma del compositor. Arturo. Ahí está Arturo. Hay que reconocer siempre a los compositores porque los chicos de ahora, hasta la experiencia está obviando a los compositores. Yo creo que el compositor también merece el respeto, el reconocimiento, porque de alguna manera es un derecho muy personal y bueno, pues al compositor con respeto, ¿no es cierto? Así es. Arturo Pacheco. El compositor de esta, tema, de esta canción. Vete, vete de mi lado. Vete de mi lado y ya no molestes más. Échate. Como dicen por ahí. Marcamos maestro, por favor. Eso es. Para la gente Orocopampa. Arriba Orocopampa. Mi vida entera tramposo, mereces falso amor.
tierras maravillositas. ¡Arriba, Perú! Palomino dice: saludos para la provincia de Canas y no te olvides, Mari Rosas, para la provincia de Canas. Así es, mis paisitas de la provincia de Canas y Saura, ¿no? ¿Dónde sí, se me ha perdido? Atento, Hugo para. Yankee González, saludos para la familia desde Tacna, la familia Yankee, muchas gracias. Para Aide Telle Surquizo, Ana Toxa. Hermosa canción, nos dice por ahí. Para Mari, saludito, Raúl Torreconza, para mí. Tocadito Raúl Torreconza, él es de Guaya, la gente de Guaya. Muchísimas gracias. Igual para Demetrio Quispe, muchos éxitos para mi sobrino Jaime Quispe. Ahí está tu tío Jaimito. Ah, acá está Demetrio Quispe. Saluda a tu tío Jaimito. Hola tío, ¿cómo estás? Este está bueno. Muchos éxitos para mi sobrino Jaime Quispe, huancavelicano de corazón. ¿De verdad su tío? Ingrato eres. Michael de la Cruz, saludos, nos dice. Para el tocayo Raúl Chonga, hola. Qué buena saludito para Selva Alegre en Villa Ecológica. ¿Conoces Selva Alegre? Ah, ya. Ah, claro. Esto es en Cajamarca. A toda mi gente linda, no se olviden. Para el sauna Selva Alegre en los baños del Inca. Ahí estaremos el día sábado, desde muy temprano, antes de llegar a Selendín con nuestro concierto. Un saludito para toda la gente del cruce de Sorochuco, no se olviden. Arturo Álvarez, saludo desde España, Madrid. Buena, don Arturito Álvarez, para la familia Álvarez, por Huancayo, arriba Chilca. Auquimarca, gracias a toda la gente del centro del Perú por acompañarnos con la sintonía. Virgilio León, saludos Mari Rosas, saludos por tu tocaya Mari Carmen. Ay, saludos, gracias chicos, gracias a Mari Carmen. Qué lindo es cuando el público interactúa, el público te apoya, acepta tu música. ¿Cómo se siente Mari Rosas? Uy, es súper... súper bien, ¿no? Porque bueno, es una emoción, ¿no? Sí. Es una emoción que en el escenario pues a veces te lloras, ¿no? Cuando, eso es cierto. Cuando una canción te llega al corazón o es compuesta con tu vida. No, más que nada cuando tu público lo siente, lo vive, hasta de repente se emborracha, se acuerda de esos momentos difíciles o de repente de sus momentos de alegría, de sus éxitos, con una canción de su artista favorito, y eso pues de alguna manera nos llena de mucha alegría y nos sigue
nos obliga a seguir adelante, ¿no? A seguir escribiendo canciones. Por acá está don Arturo Pacheco. Mis saludos aquí desde Bolivia. Ah, está en Bolivia. Está en Bolivia. Ah, ¿está en Bolivia o...? Oh, parece que la mandaba a Bolivia. Ah, ya, lo mandó a Bolivia. Saludos, Arturito. Un abrazo a la distancia. Y que lo pases allá en Bolivia. No sé por qué te han deportado. Estefane Medina llantó y saludo de María Fernanda. No dice hermosa canción. ¿Ah? Por ahí, Raúl David Afata Ninaquispe. Por ahí también está Darío Lupinta, un caneño que sigue en los éxitos, Mari. Saludos desde La Blanca, ciudad de Arequipa. Minas, Cerro Verde. Ahí están los mineros. Por ahí también está Sebastián Palomino, los grandes mineros. Nuestro Arturo Pacheco está sintonizando. Comparta, pues, Arturito, ya, comparte, comparta. No sea mezquino, ¿no? No sea mezquino, ya, pues, Arturo, por favor. Arturo nos dice saludos desde España, Madrid, a la familia Álvarez Islas. Bueno, a toda la gente linda que comparte la programación. Mari Rosas, cuando hacías el huayno con arpa, ¿qué diferencia hay entre el huayno con arpa y el requinto? No hay diferencia mucho, ¿no? No, no. No, para nada. Porque tú lo has vivido, has trajinado con el arpa, has cantado con el arpa. Porque en el arpa, de repente el compás es más rápido, ¿no? Te marcan de repente en 90, en 120, o es más lento. ¿Cómo es? En arpa es un poquito lento. Más lento, ¿no es cierto? Más lento. En requinto es más... O sea, en 92 más o menos. Sí, ¿no? Por ahí. Sí, y... Y bueno, ¿qué recuerdos con nuestra gran Virginia Paza, con... Anita. Con Anita Suyo. Hay tantos recuerdos que en el escenario, más que todo, tenemos anécdotas minas... ¿cómo se llama? Minas de bueno, Pacas. Ha recorrido todas las minas. Sí. Todos los asientos mineros, bueno. Por ahí tenemos muchos recuerdos con nuestra Porque Virginia Paza. Porque son 8 años, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo era Virginia Paza? Virginia Paza tenía su carácter también, ¿no? Sí, ¿no? Cada persona tenemos, creo, ¿no? Tuvo un solo hijo, ¿verdad? Sí, un hito. Pues ya será, pues, señor, el chico ya. Sí. ¿Tendrá mayor. Cuánto? ¿35? No, 25, no, 28. No, un poco más, ¿ah? ¿Eh? Un poco más debe tener ya, 30, 32, 35 años. Yo pienso que sí. Bueno, un saludito para el único hijo que tuvo Virginia Paza. A y, Coquito. Claro, también volvió a hacer música con guitarra y lo grabó, pues, sus canciones muy lindas. ¿Y qué pasó con ella? ¿Por qué no nos abandonó, nos dejó? ¿Sabe de repente? Sí, tenía... una enfermedad que está de difícil, moda, creo, ¿no? Difícil. Que ahora está de moda en todas las personas. Es cáncer al estómago. Sí, pues, ¿no? Qué pena. A veces nos toca momentos difíciles y le tocó partir primero a una gran intérprete también. ¿Y qué tal Anita Suyo? Claro, Anita Suyo está por ahí también. ¿Quién hacía la primera voz? ¿Quién les habla? Mari Rosas. ¿Tú hacías la primera voz? Segunda hacía Virginia, en medio hacía Anita. Anita, ¿no? Sí. Pero Anita también tiene su registro bien alto, sin embargo, ¿no? Ahora está como solista también bien, así está entrando también bastante. Pero está haciendo guayacha, me parece. Guayacha, sí. Guayacha, más, ¿no? Más. Un estilo más de su tierra. Sí. Más de su tierra. Saludos para Anita Suyo. Para la Suyo. Gente de Chivay. Ah, sí, pues para la gente de Chivay. Reyes Herrera, Mariño, saludos. Mari Rosas desde la provincia de Huacaibamba, región Huánuco, provincia. Vecino de Raúl Arquínigo, ¿no? Oy. Sí, pues, de mi provincia caminas más o menos 30 minutitos y divisas a Huacaibamba hasta el frente. O sea, bajamos. Es como, ¿ha sido Camilaca? Sí. ¿Ya conoce Yarabamba? No, el Ligre, Yarabamba. Yarabamba está al frente, pues. ¿No es cierto? O sea, ¿Cairani? Sí. Ya, para entrar a Cairani está Yarabamba y bajas hacia el río y subes a Camilaca. Es algo parecido
Huacaibamba, un saludo para toda la gente de Huacaibamba. Ellos ya pues Huánuco, ¿no? Ya esa parte del Marañón prácticamente, por ahí nace el Marañón. Y bueno, saludo para toda la gente linda de esa hermosa tierra de Huacaibamba. Por ahí está de Demetrio Quispe, nos dice saludos, gracias por esas palabras. Es que dice felicitaciones por apoyar a Mari Rosa ya no es Nuevo Valor, pues ya tiene como ¿cuántos años haciendo música? Casi 20 años, Raulito. Ya 20 años, ¿no? Sí, pues ya es tiempo que llegues al norte, pues que te conozca la gente de Cajamarca. Por tus canciones sí te conocen los cajamarquinos, los huamachuquinos. Un saludo para toda la gente huamachuquina, para la gente de Tayabamba, de Patás, ¿no? La gente que también gusta de este estilo musical, vaya el saludo cordial y seguro que muy pronto por ahí también llegamos. Así tú sabes es. Que Amor Amor TV Digital te proyecta a nivel nacional. Así es, Raulito. Gracias por espacio brindado de todo corazón. Muy, muy agradecido a nombre de Edwin Quintana, a nombre de todo lo que somos parte. De repente, en algún momento, vienes para Melodías del Canto, ¿no? Y también podemos compartir momentos importantes. Mari, otra canción. Esta canción, con mucho cariño, Espejito, ya hemos cantado ya. Ahora nos toca que Será diferente mañana cuando me vaya. Será diferente mañana cuando me vaya. A ver, ¿quién escribe esta canción? Hemos escrito también todos. Una temporada hemos trabajado con el señor Arturo. Muy bien. Y pues él es el compositor. Él es el compositor. Saludo para una vez más para don Arturo Pacheco, que hoy día me entero que era compositor de varios temas. Sí. Y dicho de paso, están lindas las canciones. Bueno, un abrazo para ti. A ver, pues, un temita para Raúl Arquínico, ¿no? Puede claro, ser, ¿no? ¿Por qué claro. No? Todavía voy a hacer algunas grabaciones por ahí, ¿no? Y bueno, ¿cómo se titula el tema? Será diferente mañana cuando me vaya. Ah, será diferente. ¿Cómo será? ¿Se arrastrará? ¿Será de repente como champahuma, como dicen por ahí? No, de repente, ¿no? Pero será diferente. Adelante, Mari Rosas. Vamos, maestro Paul Campos. Marcamos. Será diferente. Ya vas a ver. Del Perú, gracias amigos por siempre, Pablito Mamani, vamos Silvia, César. Thank you.
lado para no ver tus mentiras, traiciones, atormentado de tus malas acciones. Hoy me retiro lejos de tu lado. Me voy lejos de tu lado para no ver tus mentiras, traiciones, atormentado de tus malas acciones. Hoy me retiro lejos de tu lado. De verdad, cuando se unen los genios siempre hacen un buen acompañamiento. Muchísimas gracias a los maravillosos con amor. A los maravillosos con mucho amor. Maravilloso. Ahí está Polcito. Por Campos. Por Campos. Ahí con Gustavo Figueroa haciendo su chacrita como debe de ser. Como le gusta. Saturnino Nicolás, saludos por Ancash Huaraz. Giovanna Wilca, maestro Raúl, buenas noches, nos dice saludos para Mari Rosa desde Arequipa y saludos para la familia Wilca. Raime, muchos éxitos. También nos dice Arturo Pacheco, muchísimas gracias por apoyar a nuestra Mari Rosa. Nos manda un saludito muy especial, por ahí encontrar su saludito. Y quiero agradecer siempre también, agradecemos a las firmas comerciales, muchísimas gracias a Colchones El Cisne, muchas gracias por apoyarnos. ¿Quiere dormir rico? Ahí está, sí. Colchones. Colchones El Cisne. Rico y placentero, Colchones El Cisne. Industria Nacional, ¿no? Que llega pues para todos los peruanos, como siempre, Colchones El Cisne. Igual Grafica Lirsa, muchas gracias a mi paisita. Zapatillas Aycax, acompaña tu caminar. Gracias Surca Beb, gracias Marilyn Caguana Ramos por el apoyo a tu programa El Super Encuentro con Raúl Arquínigo. Muchísimas gracias como siempre y bueno, gracias Rosy, Rosaurita Asto, Carlos Álvarez, tienes ahí, saluda a... Por ahí está Reinaldo Asensio Arce. Saludos al señor Raúl Arequínigo. Gracias. A Justina Vera, Natalie Sánchez. Gracias, chicas hermosas. Y Sixto Condori, éxitos en su programa del señor Raúl Arequínigo. Gracias, chicos. Nos da una oportunidad aquí nuestro maestro Raúl Arequínigo. Bueno, no tanto, tu compañero del arte, hoy, mañana y toda la vida, con cariño. Sí, pues, estamos con esta
con esta ventana que de alguna manera para poder apoyar a nuestros compañeros del arte. Nosotros apoyamos en arpa, en requinto, en teclado, en lo que venga, siempre con el mismo amor, el mismo cariño, sin distinción de estilos, ¿no? Lo hacemos con mucho cariño. Mientras que tengamos un espacio, un tiempo, estamos para ahí, para seguir aportar con granito de arena. Mari Rosas, ¿cómo anda su corazoncito? ¿Cómo anda en el amor? Ay, mi corazoncito está tranquilo. Tranquilo, Raulito, por ahora. Tranquilo, por ahora. ¿Siempre estuvo tranquilo? Sí, sí, hace tiempo. ¿O tiene un corazón travieso? No, no tanto. Ah, no tanto, ¿no? Corazón voluble. ¿No? No. Para nada. Para nada, estamos tranquilos. ¿Se acuerda de los Illachura? Ah, claro, Victoriano Illachura, sí, ¿no? Blas Illachura. Victoriano, Blas. También pues le cuento, ¿no? Nuestro Héctor Murga también nos dejó. Ah, sí, está delicado de salud. Oh, ya se fue. Ya se fue, ya se fue. También tuvo cáncer, ¿verdad? Sí. ¿Al estómago? No, no estoy enterada exactamente, pero estaba malito de salud. Ya nos dejó también, ya, ¿no? Ya partió, qué bueno, qué pena. De un gran amigo también, era el Chino Murga, ¿no? El Chino Murga, el samurái. Sí, el samurái. Sí, pues, qué pena, de verdad, enterarnos de la partida de nuestros compañeros del arte. Compañeros que de alguna manera han sido parte, cada vez que iba al sur, parte de nuestros encuentros en el escenario, ¿no? Y bueno... qué pena, bueno, pues que Dios lo tenga en su gloria, que en paz descanse y sentido pésame para sus hijos. ¿Hace qué tiempo que partió? Ya, sí, pues, un está, mes y medio ya creo. Sí, no, don Osvaldo, sí. Villanueva, igual, una gran persona, un gran colaborador por nuestra música. Yo me acuerdo cuando llegué en 1992 con el tema ¿Qué cosas tiene el amor? ¿Qué cosas tiene el amor? Y llegamos al Coliseo de la calle Tristán, Coliseo Municipal. Municipal. Sí, claro. Fui con Jorgito Bravo. ¿Se acuerda de Jorgito Bravo, no? Sí. Claro. Rosa Aurelia, ¿no? Y él decía siempre, padrino, ¿cómo os ama? Pues padrino, ¿cómo os ama? Tú ya me entiendes ya, ¿no? Y bueno... Jorgito Bravo. Yo llegué primero con Perlita Huanchay, con Milo Armando Pacheco. Ya al los Coliseo. Los llevé de gira junto con Máximo Quispe y su Natacha. Llegamos sí. Y llegué por primera vez. Tuvimos apenas en la primera presentación pues 400, 450 personas. Fue caída el tono, 5 soles la entrada, ¿no? Imagínate esos tiempos en 92. Y nos fue bastante mal, pero en fin... queríamos ingresar al corazón del pueblo sureño. Y en Arequipa pues hay hartos cusqueños, ¿no? Bastante. Y bastantes puneños, también. Claro, espinarenses, chumbivilcanos, caneños, de Langui, de Layo, ¿no? Cantidad de Libitaca, de Chamaca, de Colquebarca, de Santo Tomás, de Quiñota, tantos. Tanta gente, de verdad, un saludo para cada uno de ellos. Y bueno, también la gente puneña, bueno, la gente de Juliaca, de Santa Puno, Rosa. De Azángaro, la gente de Santa Rosa, de la provincia de Melgar, hablando para toda la gente de Yaviri, de la tierra de las Guayatitas, de la tierra de los ricos cancachos. A Yaviri, ¿no? Saludo muy especial para cada uno de ellos. Y bueno, pues hablando de Puno, saludo muy especial para cada uno de ellos. El día 2 del mes de marzo salgo a celebrar los carnavales al sur. El día 2 estaré por partida doble. A la gente de Amparani, temprano y más tarde estaremos en Juliaca con mi madrina María Cueva. El 3 vamos a estar en Ilave, saludo para toda la gente de Ilave. El 4 en Moquegua con Rolandito. ¿Te acuerdas de Rolando Vegaso y
quienes también se van a casar ese día de Pollerías, la caravana, que en Moquegua. También toca su requinto. Requinta. Claro. Y bueno, pues estaremos el 4 en su matrimonio. El 5 vamos a estar vuelta en Taraco, con la gente de Taraco, en Puno. Y el 6 nos vamos para Ilave, continuamos con la gira. Y el 7 también estaremos en Ilave mismo temprano. Y más tarde cerramos en Mazocruz. Conoce a toda la gente de Mazocruz, ¿no es cierto? Claro. Así que pobre garganta, pero igual, pues, chamba es chambo. Como dijo mi amigo Paul Campos, el tigre. ¿no? Y bueno, un saludo para toda la gente linda. No se olviden. Y este sábado estamos en el cruce de la gente de Sorochuco en Selendín. Llegamos por todo lo alto con los sabrositos internacionales para compartir momentos importantes. A toda la gente de Cajamarca, no se olvide, nos vamos en mancha, todo Cajamarca, la gente de la Encañada, de Porcón y de todo Selendín, a compartir momentos importantes en el cruce de Sorochuco, para compartir momentos importantes con su amigo Raúl Arquínigo. Mari. Qué bueno, Raulito. Así se recorre, así se camina el país, y gracias al público que confía en nosotros, es lo más importante, ¿no? Eso es. Eso, sin ellos no seríamos nada. Por supuesto. Así, sin ellos no fuéramos nada. Eso. El público es el cimiento, la columna vertebral. El público, nuestro soporte, nuestro apoyo. Muchísimas gracias de todo corazón a toda la gente linda del Perú entero. Más música, Mari Rosas. Esta canción vamos a cantar solita, muy triste. ¿Cómo es? Repíteme, por favor. Solita. Y muy triste. Sí, pues la soledad. Pero aunque a mí me gusta la soledad, me encanta. No es... Y yo conozco a alguien por ahí que le encanta la soledad también. Para solita, como lechuza en su depa. Yurbi López, un saludo muy especial por ahí. No es bueno conductora, también, pues. Conductora de Melodías del Canto. Así es. Ya, así. Mañana de 5... De 6 a 8 de la noche, Melodía del Canto. Programa en vivo para toda la familia que gusta de nuestras canciones a través de Amor Amor TV Digital. Cántame otro hermoso tema, por favor. Gracias. Con esta canción vamos a dedicar a la gente de Cusco, para Ciro Quispe, Langui Layo. Ahí muy está. Pronto estaremos también por allá. Arriba Langui. Arriba Langui. Y con su hermoso lago imponente. ¿No es cierto? Y a la gente del Ayo. Pacífico, Ticona, Cari. Nos vamos a Ichuña, Oyo, Oyo. El Chumbiri. Siempre me pregunto.
Llanos Producciones. Llanos Producciones. Ahí está. Está grabando para ese sello, ¿verdad? Sí. Sí, ¿cómo le va? ¿Bien? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo se porta? Sí. A mí me llamó... no me hable tú. A mí me llamó... a mí me llamó hace varias veces pidiéndome que te programe para que puedas estar en mi programa. Y como casi no lo conocía, ni lo conozco hasta ahora, de verdad. Y cuántas veces he dicho, no, pero ya tan cargoso ha sido que ya no quise atenderlo. Pero todavía no me lo han presentado, no sé, la señora Justina lo conoce. Y bueno, pues a veces, de alguna manera, a veces piensa que de repente nosotros somos un poquito groseros, pero no es así, sino que queremos siempre contactarnos directamente con el artista, con el intérprete, porque de alguna manera conocemos quién es, cómo es. No, por ejemplo, yo cuando he recorrido mis tiempos, de mis inicios, siempre yo he sido, ¿no?, directamente, he tocado la puerta. A veces me he levantado, me he caído, pidiendo personalmente el apoyo a cada uno. Porque hacer música no es fácil. No, no es fácil. Es bien sacrificado. A veces las luchas, te entregas y inviertes tiempo, ilusiones, y sin embargo a veces no nos va bien, ¿no? Entonces no todos podemos disfrutar del éxito, pero sin embargo todos tenemos las mismas ilusiones, los mismos deseos de querer llegar a ese lugar que muchos han llegado, ¿no? Así es, ¿no es cierto? Así es, exactamente. Y bueno, ¿cuándo se viene a la capital a hacer un evento? Eso es el trampolín. Ah, claro. Para seguir avanzando. Después de esto ya tiene que ser el otro paso, ¿no? Un aniversario en Lima, ¿no te parece? No, sí estaría, ¿no? Claro, sí, claro. Sería bueno. Sería bueno, ¿no? Sí. Para nosotros sería una alegría, ¿no? Llegar a capital no es fácil. Fácil no es para mí y para todos los artistas sureños, más que todo del sur. Sufrimos para poder entrar, para hacer conocer nuestras canciones. Sí, sí, cantas muy bien, tienes buenos temas y es lo más importante, tienes talento y tienes belleza, tienes juventud y yo creo que con esto hay talento, es lo más importante para poder seguir creciendo, surcando un poco más arriba. Nos vamos con otro tema musical, ¿te parece? Así ¿verdad? Es. ¿No es cierto? Claro, Raulito. Me gustaría también a Raulito acompañar, que me acompañe su canción, ¿no? No sé. ¿Cómo se llama esa canción que me gusta? Piedrita del Camino. Ah, ya. Pero las notas son distintas, pues. O igual. Sí, puedo hacerlo, ¿no? Ya, vamos. Nada es imposible. Vamos, maestro, no hay problema. Hay que intentarlo. Claro, en una marcamos, a ver, de repente sale, ¿no? Claro, tiene que salir. Claro, a ver, ¿en qué nota lo hace Mari Rosa? Yo... Su nota de usted nomás. Es su nota, pues. ¿No? ¿Es mi nota? Sí, ya, vamos, nota. Entonces, suéltala. Mío es en fa. ¿En fa o sostenido igual? Claro. Ahí está, para que Mari se acerque más, pues, claro. Así es que no hay ningún problema. Bueno, entonces con cariño esta canción de mi amigo Eduardo Bonifacio lo vamos a cantar junto con nuestra invitada. Gracias, Mari Raulito. Rosas. Esta canción tiene añísimos. Sí, me gusta, pues. Ay, eso sí. No pasa de moda. Ahí está. Estamos siempre recordando esas canciones de aquellos años. De aquellos tiempos que siguen el corazón del pueblo. Marcamos, maestra, por favor. Eso. Mi tío Gustavo, por favor, márqueme el compás. Con amor y sentimiento para todos nuestros seguidores a través de nuestra página oficial. Hoy día unimos voces con mi amiga Mari Rosas. Gracias, amigo.
amigos de todo el Perú. Le voy a seguir, ¿eh? A usted le sigo. Yo le sigo. Quisiera ser en las piedritas del camino. Quisiera ser en las piedritas del camino. Que todas las traicioneras se tropiecen al pasar. Para que todas las traicioneras se tropiecen al pasar. Se tropiecen al pasar. Aguas de río quisiera ser, irme lejos y no volver. Aguas de río quisiera ser, irme lejos y no volver. Recuerdos inolvidables de pueblo en pueblo al pasar. Deja recuerdos inolvidables de pueblo en pueblo al pasar. De pueblo en pueblo al pasar. Agua de río quisiera ser. Para ir. Irme lejos y no volver. Para no ver tus malas caras. Aguas de río quisiera ser, irme lejos y no volver. Aguas de río quisiera ser, irme lejos y no volver. Deja recuerdos inolvidables de pueblo en pueblo al pasar. Chichita, ay, rosito de cañita, con estas dos capitas, tanto negra olvidarte. Ay, chichita, ay, rosito de cañita, con estas dos capitas, tanto negra olvidarte. Dale como en mi tierra. Unaita tu sumui, muyurispa. Eso, muyurispa. Muyurispa, eso. Después mira tu celular, mírame a mí. El requinto, ¿eh? O la guitarra o el requinto.
Está bien, está bien. Felicitaciones. Juanito Jaime Quispe, ¿no? Jaimito, ¿qué? El popular Juanito Mamani. Ah, ya. Juanito Mamani. Ya le cambiaron, ya. Bueno, un gusto de haber hecho esta canción por pedido de Mari Rosas y todo el grupo de Las Maravillas. Ah, no, Los Maravillosos. Los Maravillosos, con Adiós, amor. De Las Maravillas. Bueno, Mari, muchas gracias por venir al programa. Tú sabes que el tiempo siempre tiene su límite. Muchísimas gracias. Cuando gustes, tenemos la puerta abierta para poder recibirte en otra oportunidad. Y espero que haya sido para el agrado también de tu persona. Estamos pues siempre para trabajar de la mano en bien de nuestra música. Así es, Raulito. Más bien agradecerte de todo corazón a nombre de los chicos, a nombre de toda la linda familia que siempre están visualizando. Gracias por acogerme en su casa, en este lindo programa pues, de nuestro Raúl Arquínigo. Todos los jueves, no se olviden a visualizar, ¿no? Sí. Porque nosotros somos los seguidores de usted y estamos pues presentes aquí. Gracias por aceptar mi canción favorita. Muchas gracias a ti por habérmelo sugerido para poder cantarlo. Y bueno, el respaldo musical, muy bien. Ya, bueno, Paul ya se la sabe de memoria. Por los años trabajados. Siempre nos guarda una buena relación con Paul. Y bueno, al bajo también, muchas gracias. Igual a nuestro Quispe, Jaimito Quispe. Igual Gustavo, por venir. Apareció rapidito. Muy bien. Gracias, de verdad. Y bueno, a Yurbi por acompañarnos en compartir la programación. Producción a Edwin Quintana, muchas gracias. A Katy, a Leo López en el sonido. Muchas gracias, Leito, como siempre. Es el Leito. Mañana Leito va a estar. Gracias también a Llanos Producciones por estar presente. Gracias por la gaseosita, por el agüita, hermano. Muchas gracias. No te hubieras molestado. Tanto. sí, pues acá estamos quemándonos nosotros y nada. Y bueno, desearte trajinar por el camino del éxito. Desearte que sigas trabajando fuerte en bien de nuestra música, en bien de tus canciones, en bien de tu yo personal. Te deseamos de todo corazón, Dios lo bendiga siempre, y a seguir abarcando cada vez más, que para nosotros es una alegría, un gusto de que nuestros compañeros sigan levantando cada día más esta corriente musical, cada uno con su estilo, su forma de ser, su manera de cantar. Y tú tienes experiencia en el escenario, eso es lo más importante. Gracias. Y puedes llegar a tu gente, pues siempre con calidad, con amplitud y bueno, pues con lo que a la gente le gusta. Y a nuestro público, muchísimas gracias por haber sintonizado, por haber compartido la programación de esta noche. Jueves 24 de febrero, ya se acaba. ¿Cuánto queda? ¿Dos días o tres? Dos días. Dos días prácticamente, ¿no? Se acaba febrero y chao. Y mañana Melodías del Canto, ¿no es cierto? Y así es. Los carnavales recién empiezan, ¿no? Así es, recién comienza, ¿verdad? Recién. Yo le escuché a alguien decir, cierra los carnavales. No, todavía, porque hoy es... comadres. Comadres, compadres, ¿no es cierto? Mi comadre. Ahí está mi comadre. Un saludo para todas las comadres. Sí, para todas las comadres. Y los compadres también, ¿no? Para todos los compadres también. Así es, saludos cordiales. Para mi comadre Silvia Valero, Malvi, por ahí están. Ahí está, ¿no? Para toda la Mancha Brava, saludos cordiales. Y bueno, pues, y de ahí ya viene lunes, carnaval, martes, carnaval, como dice la canción, ¿no es cierto? Muchas gracias, Mari Rosas. Regálanos esta canción, despídete con este tema del programa, por supuesto. Gracias. Y muchas gracias. Hasta la... Nosotros, muchísimas gracias. A nombre de Colchones El Cisne, a nombre de Aicax Surcabef, a nombre de Lirsa, muchas gracias. Y bueno,
a nombre de los maravillosos del amor con amor. Marca maestro. Gracias, con esta canción nos vamos de este programa. Hasta la próxima, gracias, Raulito. Mariosa, muchas gracias. De verdad, éxitos en la vida. Gracias. Para todos los mineros, esta canción. Para los mineros del Perú y el mundo. Mari Rosas. Mineros de Chayhuahuacho. Ahí está, Bambas. Arriba Chayhuahuacho. Arriba Purima. Arriba Cuyurquipuno. Eso. No se olviden. Todos los jueves. La gente de Sekocha. Los amigos de Pluma de Oro. Soy minero artesano de minas de oro. San Juan de Churunga, minas de oro rico. Con mi lamparita adentro a la mina. Y todo es oscuro, solo Dios lo sabe. Thank you.